sabéis ya qué tal estáis. Aquí estamos en Minecraft de PlayStation 3 y continuamos con el reto del mando, episodio 2. Y aquí tenemos a mi contrincante, Kratos. Soy Kratos, te has metido con el tipo equivocado. Nada, Kratos 89, Kratos in life. Kratos in life. Te voy a hundir, Lu. En el día de hoy nos vamos a enfrentar. No me lo creo. A un spliff de nieve. ¿A un spliff de nieve? ¿En serio? Te va a encantar el reto. Oye, sí. Ya estoy preparado. Oh. Pero no podemos empezar sin saber por qué llevamos estos personajes, ¿verdad? Hombre, y tanto. ¡Al lío! Para el reto de hoy, lo he escogido a Kratos. No hace falta que te diga que es el maldito amo de la saga de God of War. Que mata dioses, Lu. ¡Mata dioses! O sea, tú, que yo sepa, no eres un dios, así que adivina lo que te va a hacer Kratos con sus propias manos. ¡Yo soy mejor que tú! Pues para el reto de hoy, yo me he escogido a Ethan Mars, el protagonista de Heavy Rain, un juego donde muestra... ¡Madre mía, qué hace! Un juego donde se ve que este protagonista lucha por todo lo que quiere, como por ejemplo sus hijos. Y yo ahora voy a luchar por conseguir este reto. Bueno, claro, ¿qué? ¿Estás preparado? Muy preparado, baby. ¿Sí? Vamos para arriba. Sí, dale. Oye, te veo un poquito inquieto y nervioso porque estás corriendo mucho para... ¿Cómo que inquieto? Para irte a la zona de matanza, vamos. Mira, ¿crees en algún dios? En ti, desde luego que no. Si crees en alguno, yo me lo cargaré, chaval. Soy Kratos, tío. ¿Te lo tengo que recordar o qué? Sí, no hace falta que me lo recuerdes. Ya sé que eres Kratos. Pues yo soy Ethan Mars y te voy a dar pal pelo. Ya está. Y no hay vale, más, no hay más. Así de sencillo, ¿no? Ah, hombre, soy un tío discreto, pero he podido salvar a mi hijo. O no. ¿Quién sabe? Y los ¿quién que han jugado a Heavy Rain lo sabrán por qué. Es lo que digo esto. Pero que te puedo superar, por supuesto. Y con vale, inteligencia. Te digo que esta vez no va a ser como el primer episodio que vas a tener tres oportunidades. Que ver, aquí, sí, claro. Solo hay una. ¿Solo hay una? Una oportunidad. Claro, como este tío. Ahora viene de Dios, va de Dios por la vida. Y voy que si Dios mata, vida, y mata de Dios y no sé qué, no sé cuánto, pues ahora se cree el tío que... Que no. Una sola oportunidad. Hay varios pisos de spliff, claro. Así que vamos a empezar cuando tú quieras. Mira, elige un color. Pues yo me cojo el azul. ¿El azul? El azul. Azul que pues le quiero yo azul. Me cojo el verde. Y encima es mi color preferido. ¡Qué casualidad! Anda, mira. Vale, pues yo me cojo tropecientas palas. Pues yo ninguna. ¿Ninguna? Está ¿con creativo. Los muñones? ¡Ay! A lo loco, a puñetazos. Mata Kratos a los dioses, chaval. Oye, pues mira, te he demostrado que se me da muy bien el mando. O sea que ya verás. Sí, venga. No te digo nada y te lo digo. ¿Quieres todo? Empezar? Vete a tu esquinita. Venga, esquinita. ¿Empezamos en la esquina entonces? Sí, ¿por qué vale. no? Vale. Ok. ¿Listo? Venga. Sí, ya estoy listo. ¿Y tú también? Sí. Venga, di tú en la cuenta atrás, venga. Las invitadas tres, primero. Dos. Uno. ¡Alió! Voy de puntito porque mira, molo. Mira. Viene, ¿qué haces? ¿Qué haces con tus emociones? Que no me vas a superar. Pim, pam, vamos a hacerle ahí una. Voy a hacer todo el lío, ¿eh? Que no, o sea, que no, esto que no, va a no. ser. ¡El lío, Lu! ¡Sí, ya no lo creo! No te preocupes, si hay muchos pisos, Lu. Bueno, ahora. Yo te sigo. Adivina no qué puedes tengo salirte hacer. De lo blanco, ¿eh? Vale, pues ahora toca hacer un tetarán. No hagas trampas. Sí, tú haz lo que quieras y yo no voy a caer. Déjame. Oye, es verdad. Hostia, es verdad que no. Que no va a caer. Pues venga, yo aguanto aquí como un top campeón. Esto, a ver qué usar. Te estoy diciendo que no se me da mal el mandito. Déjame. Sí, cuando. ¡Mierda! Bloques haya, ¡ahí está! ¡Espérate! Cuantos menos bloques haya, más difícil se te hará. Uy, qué chungo. Uy, qué chungo. Hará, además, que está guapísimo porque el nivel va pidiendo luz conforme vamos haciendo. ¡Madre mía! ¡Claro! ¿Qué ha pasado, Lu? ¿Qué ha pasado? Que te vas a caer ahora tú. Sí. ¡Ve! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Solo, Pero no te preocupes. Es que te pones nervioso, Lu. ¿Por qué es nervioso? Relájate. Estás ante Kratos. Oh, baby. O sea, ante Kratos que se cae antes que yo. Ah. Bueno. Tú espérate. Aquí la táctica está en los niveles bajos, my friend. Ya. Coge bien el mandito porque te vas a enterar. Sí. ¡Mierda! Me voy a enterar, mira. Uy. Cómo me entero. Uy. Oye, es que a veces más oscuro para darle más toque ahí tenebroso, ¿no? Hombre, claro que te crees que los retos son solo florecitas y risas. Me cachis en la mano. Te has tirado tú solo, hay que decirlo. Sí, yo veo los huecos y me tiro. Soy Kratos, ¿sabes? Yo no tengo que temerle a nada. Lo que yo no sé. Él va debajo. También estoy haciendo un poco el tonto. Me da igual. Sí. Me estoy haciendo agujeros. A mí mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, vale, aún quedan pisos, ¿eh? Aún quedan pisos. Sí. Ah, ¿has hecho esta comprobación? Vas a hacer lo posible para que se meta en el boquete el mismo que... ¡Mierda, tío! Me he caído yo solo. Bien, ¿ves? Ese es el plan. No, de plan nada. ¡Ven aquí! Uy, cada vez es más puro, más sexual. Uf. Vale, aún quedan pisos. Tanto Dios. Oye, ¿dónde están tus armas? ¿Dónde están tus boomerang esos?
¿Qué boomerang? ¿Qué boomerang, por Dios? Tú no sabes boomerang, ahí martillazos y pegabas ostras ahí con... Ahora no tú me solo, falta tú solo. Esas armas para matarte, yo puedo con los propios puños. ¿Ah, sí? ¿Con los puños? Maggie, tú intenta aguantar ahí, ya. Hombre, sí que es cierto que te he visto en acción y has pegado puñetazos a todo Dios, ¿eh? A todo Dios, ¿eh? Y nunca me has dicho. Arranco cabezas a los dioses, pasa de todo. Pasa de todo. Sí, ven aquí, ven. No. Uy, que no. A ver, yo tengo que quitar bloquecitos. Sí. Para tío. Verte, joder, tío, me caigo yo solo. Es que es difícil, cuanto menos suelo. Vale, he puesto aquí un pozo para empujarte. Vale, empújame, corre. Empújame, my friend. ¡Ah, qué matías el tío este! Oye, pues al final siempre caigo yo después que tú, eso es bueno. Pero ¿y eso tiene que ver? ¿Para qué digo yo eso? Lo importante es el último nivel. ¿Para qué digo? Además no te veo porque el Nick ahora cada vez está más oscuro. Mira, ahí está el Nick. Madre mía. Oh, Dios mío. ¡Ay! Me estaba agachando, a ver si no me veías. ¡Sí, señor! Ven aquí, ven. ¡No! ¡Cabezón! Mira, voy a lo loco, me voy a tirar a posta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora... ¿Porque ahora qué? Estoy en el último nivel. Tú flip... No puede ser, este tío es demasiado listo. Pues nada. Y ahora... ¡Eh! ¡No vale tirarse! Te estaba preparando una sorpresa. Claro, una sorpresa que vas a hacer ahí. Pues venga. Iba a dejar algo preparado. Vale. Solo para ti, Lu. No, ven aquí. No. Uy, madre, qué peligro tienes. ¿Yo tú? Qué peligro tienes, tú y yo, los dos. Ay, madre, que te vas a caer. No, te vas a caer tú. Joder, tío, qué chungo. Vale. Parkour. Aquí se juega. Sí, aquí está todo el reto. Casi. No. ¿Pero por qué? No, ¿pero por qué huyes, Dios? Estoy haciendo. Va dentro de la guerra y no y es botón. Correr para luchar otro día, baby. Vale. Eso se le llama. No, te dejo pasar. No puedes pasar, voy a hacer como Gandalf. No puedes pasar. No. ¿Qué? Pero, ¿te quieres estar quieto? Sí. Yo me quiero estar quieto, pero cuando caigas ya. Pero madre mía, oye, ¿no te suelen las manos de coger tanto tiempo por el mando? ¡Mírale! ¡No! Eso es el truco de qué? Del almendruco, ¿no? Mírale. Además, yo no puedo ni correr porque no me atrevo. Venga, intenta correr. ¡No! ¡Vas a caer! ¡No! ¡Vas a caer! ¡No! ¡Sí! ¡He volado! ¿Qué ha pasado, Lu? A ver, sube aquí y vale, tío, he perdido, tío, qué pena. Mira, ¿qué te había dicho? ¿Qué? No, es que yo no siempre... puedo subir. No puedo subir, ayúdame, Dios. Yo siempre caigo después que tú. ¿Qué ha pasado? Oye, pues eso no vale. ¿Qué ha pasado en el segundo episodio del reto del mando? Pues venga, empate empatoso. ¿Qué empate empatoso? Y caigo de nuevo. Soy Kratos, chaval, aquí no hay empate posible, ¿eh? Es victoria o victoria. Sí, pero tú Kratos no creo que sea en el próximo vídeo. ¿Qué pasa con tu rollo? Voy a cogerme Kratos ya en el siguiente reto. Hay que ver. Vamos a cambiar, baby. Facepalm, no puede ser. ¿Has encontrado a tus hijos o qué? Soy un desgraciado, mi vida se arruina. ¡La, qué exagerado! Hombre, un hijo mío murió, el otro lo conseguí recuperar, pero solo uno... Bueno, no quiero hacer spoiler. Y ahora el spliff ¿qué? De la nieve ha podido contigo, my friend. Que no, pero vete a tu casa, mira a cómo ver. Te tiro. Mira, alguien... mira cómo me tira, chaval, que soy medio dios. Alguien que mata a dioses, o sea, no hay competición con Kratos, lo siento. Pues eso es de cheto, es de truqueros. Kratos tramposos. Está cheto. Ya veo, cheto. Pero y bueno. Incluso ahí cuadrado, pintado, madre mía, tío, lo tienes todo. Hombre, papi. Está claro, los tatus rojos ahí, pim pam, tus pinturitas de guerra. Bueno, de todas formas me ha gustado a mí el vídeo. ¿A ti te ha gustado? Hombre, a ti cómo no. No pasa nada, Lu, porque la semana que viene hay otro reto más del mando que pasa, más capítulos, baby. Hombre, la pues semana más calentamiento. Aquí. Sí, señor. Espero que estés preparado y que elijas mejor a tu personaje. Solo digo eso. Oye, pues este personaje es muy digno de superar pruebas, ¿eh? Te tiro, pues sí, lo que tú quieras, pero ¿qué ha pasado? Pues nada, así que ya sabéis, chicos, que si os ha gustado este segundo episodio del reto del mando, podéis dejar ese gran like. ¡Like! Tanto nos gusta. Suscribiros a nuestros canales porque está de moda. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós.